Buenas tardes, señores. Rama Estamos ese por de aquí. todos tiros me Ya estamos tiene liados súper para empezar el avance. salvado. No entiendo cómo puede Cinco ser uno minutos, mierda empezamos. de Rama y el otro es bueno de Premia. Es que hacemos El clic. tío. Sí. El chino 112. Se da el caso, ¿eh? Depende de Se las da el manos. Si las caso pones en las de mías, es una mapas. mierda. Yo no creo que sea tan mierda. Si A el mí ya me Premia es gusta, bueno, ¿no? el Rama no tiene que ser mucha mierda. A ver, el problema del Yo te digo yo que la 112 es la experiencia de depresión de tener cañón. Tiene un el cañón. Premium de alquiler y lo he jugado y Es no muchísimo tiene nada más que ver duro, con el eso de sí. Rama. Más duro, pero claro, es malo. El de Rama es el sitio, el A mí IS, es ¿no? malo es 10. El 10 es una basura, pero el de Tier 8 y el Tier 9 son muy buenos. Bah. El Pues menos ST2. mal que me queda ahí en el 8. El 10 es Menos mal que me malísimo. queda en el 8, Bueno, ahora tío. han mejorado un poco, me parece, han subido El algo. ST2 yo veo gente jugando y hacen unos partidones, ¿eh? Sí, pero Estoy es muy malito. retransmitiendo Sí, yo lo retransmito por Twitch. Si lo quieres ver en Twitch, ahí tienes. Te paso el canal. No, que sabrán. Sagan, ¿no? Sí. Vale. Guión bajo 3, creo. Sí. Y Sagan guión bajo 3. si falta estoy abajo, ¿eh? Vale. El Sagan versión 3. Versión 3, tío. Es que la primera y la segunda salieron muy mal. La tercera está El 1 saliendo. es el 1 es el perro. Sí, se llama Sagan el perro, tío. Tengo un perro que se llama Sagan. Ahí está la foto, tío. Ahí en su bibliografía ahí sale. Sí. El perfil tenéis Oye, todo. tú, el que tenga niños detrás, por favor, el micro, tío. Que meta un poco más de Sí, sensibilidad. Porque no vea. Parece que estamos en la guardería. ya. Yo te metí en niños, A ver perdón. si oye la B, si oye el otro, ¿vale? Yo voy viendo el directo. Vale. Lo siento, el micro. Se me queda abierto, ¿no? Los tímpanos Nada, mismos no ya te son. preocupes, que eso se te baja y ya está, tío. Se te baja un poco y ya está, chus. Yo, vamos, es lo que hago, no Ahora pasa me nada. bajaré yo al parque y me pondré al lado de los columpios para que veáis cómo suenan las cadenas de los columpios, ¿vale? Joder. Ay, No, Dios. es que por lo que sea se me acopla algún micro, tío. Bájale un Pero poquito la viene a sensibilidad bajar del así. micrófono. Claro, baja como yo lo hago. Vamos a ver cómo se hace eso, tío, si no sé. Abajo en la tuerquita, voz y Eso. vídeo. Ahora. El volumen de entrada, creo que era. Ay, yo no veo eso por ningún lado, tío. Sí, lo que sea, no existe. Abajo del todo, Voz y vídeo, todo, ¿no? Sí. todo. Tampoco te pases Voz bajando y mucho la vídeo. sensibilidad o te pondrás a llorar. Sensibilidad de entrada. Sería sensibilidad de entrada, ¿no? Sí, hacia la derecha es menos. Que se te escucha menos. Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Derecha no, a la izquierda. A la No, a la izquierda. izquierda es para que se escuche más. A la derecha es para que se escuche Ahora. menos. Pues yo tengo acá Dile a ahora, tus se escucha hijos menos que hagan. acá. ¿Se escucha algo por ahí o qué? No, ahora ya no. Ahora ya Va no. mejor, va mejor. Y aparte que Ya hay otra estupendo, cosa, que joder, los sí. chillillos no entran, solo hablar, que es Así es. por encima de la ruletilla tiene supresión de ruido. Cuesta. Mira, ya hay cuesta. 30 segundos, ahora es cuando Tarrega entra y dice, vamos a ver, y cuando sale el equipo dice, ¿y quieres son estos? Sí. Y avance ganado. Esto, avance ganado, chavales. No vamos a Hostia, subir arriba. gordo. Luego vamos a subir ¿Le doy a arriba. establecer ajuste o qué? Exacto. Bueno, nada. Después que va por la ¿Le doy mitad de a la partida y dice: Recalculando. es que subir no conviene. Es que subir, ¿no? Porque siempre perdemos, no sé qué. Vale, seis tíos arriba. 2 semanas.
Recalculando. ¿Qué pasa, Dimitri? ¿No te encuentras o qué? Ahora, venga. Dos menos, tío, que hijos de puta. Recalculando. Tío, de verdad. Recalcula. Aranja. Oye, que te revienta los oídos, con Aranja, ¿qué? Uno verde y cuatro amarillos. Venga, ¿dónde voy a matar a los siete? Ahora está pegado, tío. Ahora, ahora es que te escucha más. Para campear, está claro, ¿no? ¿Cuánto subís? Subís los cargadores. Nosotros agresivos en el medio, la clásica. Dos a la derecha. Bueno, hasta rupado. Jugamos en banana, subir los cargadores arriba, tres a la derecha y poco más. Podríamos haberles hecho un push de primera a línea de dos, pero bueno. Bueno, vamos, vamos, vamos a ver. A medio, a medio. Estoy mirando que no son estos. Miramos a ver si están separados, si no ponen todo a la derecha, todo el rollo. Cojo los de 1-2, que vais muy, muy... No, soy yo. No, no, voy a meterme aquí, al hueco este de aquí. Métete de... en el interior, ¿eh? Sí, sí, en el hueco. Vengo a meterme aquí en el hueco. Que no vais a tener tiro, si estáis todos. No, nosotros bajamos. Estaba mirando a ver si. Miramos, chicos, miramos a ver que no tengamos alguna sorpresa, pero. En este cuadradito ya hay seis. Con muchas sorpresas que haya, nosotros tenemos que romper este lado. Restan dos, ni en las calles del medio hay nadie, así que olor. Se trata de meterse un tío en base, vale, que tienen el strike allí. Voy yo, que voy a todo, hostia. ¿Vale? Ni freno, me meto detrás de la. Que tiraré la strike. Que van a volatilizar a la que pase, Ralsa. Ya veremos. Si son tan buenos. Ahora lo hemos hecho mal, teníamos que ver. No lo hemos dicho, tío. Focalizan a uno, pero entra el otro. Chicos, más gente por línea de 3-4. Más gente por línea de 3-4. Muchas gracias, operador. Y vamos por medio, por 3-4, please. Muchísimas gracias, Gobetón. ¿Cómo estamos? ¿Dónde eres? Buenas, Tess, Charrupao. Madre mía. No, tenemos que esperar a que entren, si no, tío, no mata. Ahí está. Tres, tú tienes tiro, Dimitri. ¿Qué pasa, brother? No. América. Servidor, México, ¿dónde juegas? Ya tiro las bombas, carrera. Escuchad, vamos a hacer un poco de presión en línea de 4, ¿vale? Pues entráis, pero esperar, aún no, tenemos que presionar un poco. La vamos a perder. Es que... ¿Qué tanto se suelta tan atrás? Perdemos esto. Pero sí, la vamos a perder. ¿Por dónde paso yo? ¿Podéis pasar? ¿Y podéis hacer cap? Es que presionar bien por la línea de vías. Si veis, pues por ahí os revientan, tío. Chicos, por el medio se puede. Se dicen entrar todos a la vez. De la calle de arriba y lo de la calle de abajo. Cuando matan a uno, aprovechad que han disparado a todos, tío. No, pero es que nos vamos regalando a nosotros, Ahora pushean, nos pushean. Banear a tu izquierda. Tenemos que meter, loco. ¿Está vivo o está muerto? No sé, ni lo. ¿Se puede dar?
Hugo, vente para acá. Hugo, venga. Dale como vive este tanque, tío. Igual. Taro, Minotauro, quitamos al Minotauro. Caracolito, caracolito. Esto le enchufas una Spaniard este de 3. Voy detrás. Ir entrando por 3, ya. De 3 me apunta a mi Spaniard. Déjame pasar, Dimi. Déjame pasar, Dimi. Dimi, tío. Están girando la torreta, tío. Explosiva, lo que sea, este 3. Le decían, chicos, que está solo. Que aguantáis vida, Hugo. Tú tienes vida. Ah. No me había dado cuenta que estaba guancho, ¿sabes? No te había dado cuenta que estabas a un guancho. Estaba inspirado, ¿no? Y no tengo para reparar, caracolillo. Yo estaba a tu lado, si estaba tocando, cubriéndote cuando entraban, tío. Bueno, chico. Sí, en Argentina, tío, operador. Estaba perdida. Estaba perdida, sí. Estaba dando y yo no podía reparar porque no tenía. Allí no sé si retos. Tiramos un tío, nos lo matan. Sí, claro, sí, después podemos meter otros dos. Tienen que entrar dos a la vez. Tienen que entrar dos a la vez, Targa. Si mandas solo un. Y tiene que entrar un IS-7 o un 277. ¿Por qué? Pues son más planos y tienen más opciones a rebotar. El AMI Gaze traga todo lo que le tiren. Un IS-7 más rápido también. El problema es que si los tocan los otros, bueno, quitan bien las bombas, deberían aguantar. Joder, pero metes. A ver, que no vaya uno detrás de otro, ¿sabes cómo te digo? Vaya uno un pelín más abierto, el primero. Un poquito más a la derecha y el otro que se pueda ocultar por su lateral. Pero de todas formas, donde yo me he metido con Dimitri, vamos, me he puesto morado a pegar a los E100 y a todos que estaban de culo. Daban para atrás y salían de culo. Esto te ha ganado, señoras. Ganado. Este. ¡Joder, los niños! 907, ¿no? ¿Qué? Dos medios más, yo creo que no. A ver, si te molestan las niñas, coges y le bajas y ya está, no hay problema, tío. Ya está, pero sí, bájale, él no puede hacer nada, es normal, son críos, tío. Claro. Y que está en un patio que hace eco, porque se ve que hace eco, ya está. Le bajas un poquito y ya está. También, pero que no. No lo toques más, porque si no, no te vamos a escuchar cuando. Está gritando, tío. Pero escucharme, esto, el eco, esto del Discord, ¿no sirve o qué? No, no sirve. No. Claro que sirve, para pa los gritos, claro que sirve. Podría servir, Claro, solo entra después las voces. Mirar a ver la supresión de ruido de Falta algún medio, ¿verdad? Pongo medio, ¿eh? Pues a ver si la tenéis activada. A veces se desactiva esto, ¿eh? Eso es tan fácil como mutearte y si tienes que decir algo en partida, la Q. Si es que no te me dan tantos dedos, tío. Vamos a ver, si os molesta el ruido que tiene de fondo, le muteáis y punto. También. Verde, bicho, verde, Ramón. Mismo, lo que todo el mundo está muteándole. Bicho, verde. Muteo a Chu porque me molesta siempre, pero por lo demás. Con niños y sin niños. Creo que no van a campear esta gente. Si podéis meter otro con carro, se puede meter. Nunca iré, nunca llegaré a tu nivel de chiste. Cago en Dios, tío. Dale, bichu, que voy a darle a sacar el gato, tío. Me cago. Bichu. Va a sacar el gato. Bichu, sí, que se le casa, que me entra uno, que se me cuela. Se le cuelan en casa. ¿Cómo que da la batalla? ¿Pero da la batalla? Falta bichu. 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 Está Luis ahí, No sé si. Sácalo, tíralo, tíralo, que no entramos. No da tiempo, le tengo que dar. Vale. Madre mía, bichu. Yo creo que se ha levantado pensando que lo había dado y ya está. Bueno, viene un 2 menos igual. O sea, eso es que no tiene gente del clan, porque todo tiene mucho legionario. Sí, tiene 5 legionarios, ¿no? Hombre, ¿para qué? Claro, ¿no? Que van a venir, ¿no? Simplemente tenemos que saber por dónde y ya está. EBR por cada sitio, estaban sin EBRs ellos.
¿Nos mantenemos en el medio entonces o qué? Sí, ir dos aquí. Jeffstein aquí. Venga, salimos de arriba, salimos del norte. Bueno, Forest, dos a la derecha, de ver el izquierdo, el otro a la derecha. La agresiva lo vemos, rotamos, ya está. El resto en A6. Quedamos en A6, rotamos y ya está. Pero estamos hablando de lo que pinta. Me pongo yo y la vagua adelante, te pones tú detrás y me cubres. Me pongo yo aquí, ¿vale? Por playa, ¿no? Vienen. Vale, ir rotando por playa, chicos. Vale, chus, al agujero. Chicos, hola. Mira, vamos rotando en playa. Os metéis gente en A7, en A0, todo el rollo. Métete atrás, chus, al agua. Alguien que me cura, por Dios, tío. ¿Dónde estáis los 907, macho? Me están cosiendo. Vete, si es que está viniendo todo, es tontería, vete, va atrás. Es que me estoy volviendo para atrás y me están cosiendo, macho. No hay nadie ahí. Ir pillando tiro. Meted los tiros y ya está. Que vengan ellos. Ir moviendo hasta 7 por allí. 277. Sí, ese lo hacemos, chus, venga. Ese 277 está borracho allí. Quiero más. 430, cuidando, gratis. Tira la bomba encima, ¿no? No, son las nuestras. Sus. Doble. Es una roja ahí. ¿Qué juguete más, Ras? ¿Podemos ganar a esta gente todo fácil? ¿Podemos meternos todos aquí? Juntarse aquí se puede, ¿no? Siento que sí. La casa aquí tira, la casa tira. Al final perdemos por hacer. Mierda, me van a matar, tío. Perdemos. Vaya, ¿qué? No fallan, tío. 140 me está cosiendo. Pues tenéis tiros, que no. Este tío. Vente, sal, chus. Vamos a quitar estos dos, venga. Vamos a quitar estos dos. No, no, 140 me estaba cosiendo. Let's go, vamos todos, venga. Claro. Si nos matáis. Que vea el cazacarro. Ha hecho un cabrón. Está crack, está crack. Necesito. Bienito, que no te van a rayar el tanque. Cuando perdemos intento no morir. Así me lo ha enseñado un chaval que se llama Almirante y así lo intento hacer. Juega muy raro esta gente, ¿eh? Pues te dijo putas. ¿No? Gimeldor otra vez, tío. Sí, falta uno. Frog, ¿tú estás? ¿Qué pongo? Tiene que salir, pone. Sí, no, si es lo que ha salido. ¡Curro! ¿No estaba por ahí? Creo que la 2684 contra esta gente va bien, tío. Lo voy a poner. No sé si era Andrés... Era Andrés, ¿no? El que quería... Andrés.
Payu. Estaba preguntando antes, tenemos un hueco por si quieres entrar. Ah, vale, voy a... No, si quieres. Voy a morir. Vale. No, no, no mueras, no mueras, no mueras. No te preocupes. 404 saqué yo. Pues a mí no me da nada, si alguna... cabrones. Claro, no ha jugado. Es que hay que jugar. Me poco. ¿Eh? Me gustaría a mí. Que hay que jugar. Jugarías poco. Pues he jugado bastante. Por lo menos algo me tendría que haber dado. ¿Destacamento has jugado? No, porque... Avances, avances. De 7 a 10. No, destacamento. No, pero es maniobra. Ah, ok. Maniobras. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Carros? Chicos, chicos, ¿qué hacemos? No hace falta subir. Nos van a hacer lo mismo. Esta gente 100% que se quedan aquí. Para ver si paso por ahí y me meten captura. Podemos subir, tíos, ahí. Y meterlos de primeras aquí, ¿vale? ¿Ponemos algún mouse por si tenemos que hacer una captura de esa de los mouse? Metemos mouse y hacemos toda la captura de los mouse, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿Cazacarros? ¿Qué necesitas? ¿De verdad vas a jugar con una Badger, con un JP Panzer y con esto? ¿De verdad? ¿Vamos a jugar con esos chicos? Chicos, 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 ven. Oye, ni el clavanzo esté ganado, vamos a intentar jugar bien. No sé. Meter algún E4, yo creo. Meter un E3 que va bien, chicos. El Badger en este mapa viene de puta madre. El Badger no sirve en este 20 mapa. 20 segundos. Ni en este ni en casi ninguno. Bichu. Uno por mucha, sí, cadencia, te lo compro. Spanner, Dominic. 16 segundos. Pidió la gente que no hace ningún caso. Parru, bienvenido, ¿eh? Ey, caracolillo. Teros tres tanques arriba, ¿vale? Y pasaréis de primeras en acero. Y se queda un tío en B0. Que son los más rápidos, me parece a mí. Mejor no hacer otra cosa. Sí, con dos medios. Ah, lo mismo. Nosotros un poco agresivos en el medio. Los de tres por fuera, por la izquierda. ¿Tú es que crees? Incluso... ¿Por qué no nos vamos todos por la...? ¿Les entramos todos por 1-2? Estamos por aquí. Vamos a entrar todos y llevas una Jack Tiger que no va a llegar nunca. Y... Van a hacer lo mismo. De más tanques que no van a llegar nunca, targa. Hacemos lo mismo que antes. Entramos por 5, 6, 7, los vamos desgastando. Está. No hace falta subir arriba que no van a ir. Ay, no hace falta, no hace falta. Podemos ir por aquí, ¿no? Sí, vamos por la banana, ¿no? Sí, yo. Se va a dar la vuelta por arriba. Arriba hay mucha vuelta. Va en paso por tu izquierda. Sube por la izquierda porque por la derecha se fueron ya 4 tanques. Se mete alguno en arcos aquí para este que se pone aquí siempre, tío. No, tira a Minotauros a veces, ¿eh? Sí, porque no quieren que... Igual se tiran, ¿eh? Igual lo dan por perdido y lo tiran, ¿eh? Esto viene... Lo tiran, Rus. Venga, mete por en medio, venga. Ya está. Rus. Para acá, Almino. Puedo follar ya un metro, tío. Oye, por favor, los de aquí, tío. Están aquí 4 tanques, macho. Voy yo. Voy a cogerme línea de 2, tío. Para ponerme a cubrirte, tío. ¿Te quedas Ahora sí es una mierda. Tienen dos menos. Sí.
Sí, pero les falla la gente y lo han tirado y ya está. Podemos hacer una troll. Venga, todo el mundo es PV. Todo el mundo va. ¿Alguna vez en la vida podemos hacer una troll antes de echar la última? Si ya hacemos de troll, si muchas que hacemos. No necesitamos. Ya ponemos tanques de mierda, o sea, no hace falta que nos lo digan. Vale. No, meteros FVs, sí, pues meter, yo qué sé, dos o tres FVs aquí abajo y nosotros ganamos el medio. Subir CS arriba. Salimos de abajo de la sur, Perdón, subimos aquí, metemos CS aquí. Joder, macho, es que estoy mirando. Vale. Un CS lo mete aquí, metéis un par de tíos aquí abajo y poca cosa más. El avance más rápido de la historia, va a ser. No, no, nos ganaron a nosotros una vez mucho más rápido que esto. Hay 20 ya nos habían ganado, tío. Mira, acojonante, mira, aquel día. Yo sabía que lo pone, primero que... Te voy a poner el CS que me lo compré ayer. Eso es, modalidad troll que iba a ser impid. Yo troll pero adivina, ganando, ¿eh? ¿Quién adivina? Estoy troll pero ganando. Casi que sí, venga. Sí, sí. Te voy a meter yo el Dino S. Esta gente va a jugar rápido, el Targa no te va a jugar lento. Estos quieren acabar ya. Van a ir por abajo, yo le voy a pintar rápido abajo y vosotros ya, boom. Sí, diría por favor. Bueno, estoy siendo el tonto. A ver, pues, no, a veces vienen con todos los medios ya, entonces... Ahora nos cambian, metes dos más y nos aparecen con cinco legionarios de team. O con tres de BR. Eso teníamos que haber hecho, haber puesto EBR todo. Ya, pero no creo que sea este caso, porque no hay nada por delante para bajar elo, no hay necesario, ¿sabes cómo te digo? No están buscando bajar elo, están buscando, no lo sé, otra cosa, pero no están buscando, no creo que sea el motivo. Parece mosquito, a nosotros no lo han hecho, un clan pro no lo hizo la otra vez. No sé cuál es el motivo, pero no sé. Sí, yo pensaba también. No. Oye, jugamos CS abajo, ¿vale? Y nosotros les entramos por arriba. ¿CS dónde? No importa que subáis porque vienen todos por abajo. Incluso los CS, mira que os digo, podéis entrar por aquí. Vale. Ok. A ver, un CS sí, se puede meter en G2, eso sí. Nosotros arriba, ¿no? Hemos multado... Sí. Si le damos tres abajo, yo voy abajo, Yo también. Chicos, pero nos encontramos todos en 1-2, ¿eh? A ver cuántos saben contar. A ver cuántos saben contar hasta 3. ¿Cómo corre tampoco, tío? No le doy a la X, tío. Parece que esto es de asedio, tío. ¡No! ¡Por no me cierres! Que no se sabe ni que tiene tú, tío. Vale, ¡no! ¡Va por el medio, eh! ¡Va por el medio! ¡Ahora! Abajo lo que pasa, que es muy rápido. Yo estoy muy rápido. Pues chicos, nosotros tenemos que hacer daño, ¿eh? Lo vamos a liar al final, ¿eh? Que no... Vaya que si la vais a liar. Venga, espera ahí. Venga, meter ahí al 2684. Este aquí es 2684. No, le tienen tocado. Tenemos que subir, vamos a subir alguno. Yo no sé qué es lo que hacéis abajo, de verdad. A ver, le lleváis... Veniros, si no tenéis frío, venid ya. Una cosa es trolear y la otra cosa es venga.
Por, déjame pasar. Salimos de las bombas. Se nos pillaron porque estuvieron aquí abajo y no sé qué hacían ahí. Ya. Si estaba todo allá arriba. 18 tiros. Nada. 20 minutos, matamos al otro. ¿Ya están? Ya está. Vení. A ver. ¿Sabes cuándo se pasa? ¿No tenemos mala o qué? No tengo ni idea de quién eran estos. Vamos a verlo. 700 de Elo, 730 creo. Hombre, se juegan así con dos y con, menos y todo. Y con dos menos, evidentemente. Ah, Angui, no sé qué cosas. Pero que han jugado con dos menos y han separado todo el equipo, los dos. Angry Shark, los tiburones de. Ah, hay alguna. Que han jugado con uno menos, ¿no? ¿O no? Han jugado con dos, dos menos. Dos, con dos menos todo el tiempo. Sí. Ah, hemos entrado, sí, verdad. Nosotros con uno menos. Nosotros con uno menos en la penúltima. Ah, pues vamos a bajar 40 puntos en la serie y ya está en la pasada. Vengo rápido ahora. Pues no juegues, coño. Esa filosofía, vale. Tarrega, esa filosofía tuya. No, la verdad, es que no es filosofía. A ver, Zara. Venga, ¿me has puesto rol en el Discord para poder moverme yo? Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Ya, a ver si acabo, que me queda una misión del Wolfentrager. Ganar dos y. Vaya nomás. ¿Has visto, Grotesco? Era un clan de nivel muy bajo, ¿no? Directamente eran así, ¿eh? No tenía otra inquietud eso. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. A lo mejor es un clan que está empezando a hacerlo o cualquier cosita de estas, tío, y bueno, pues. Bueno, chavales, pues están empezando y les ha salido así la película, tío. A ver si me da tiempo a echar un par de. A ver si consigo ganar una de Imperión. Father.
threatens us all. Stop the Blitzträger and protect our future. You know what? My superior scientific prowess shall be your destruction!
back took a hit. How was that? We're not effective at the moment. We're running out of time. Focus on the objective. ¿Balas? La rolita para abajo, ¿no? La salva, la letra que tengas puesta la salva. Sí. Vale. Yo es que la tengo puesta en la X, no sé decirte. Yo la tengo en la ruleta pulsando la ruleta hacia abajo. Claro, eso es por defecto. No, por defecto es el tiro normal, teniéndolo más de un segundo. Cierto, es así. Si lo cambias, yo lo pones en el pulsar de la ruleta y ya está. Pero pues depende de cómo sea cada... How did you manage to barely escape annihilation? We did it. The shield is offline. Unleash your full firepower now. Right on target. That one penetrated. Right on target. The enemy's armor is damaged. Right, este se está dejando ganar, tío. Este, buena, Rubén. Right on target. Like a knife through butter. We damaged them. Se ha dejado ganar. Vamos, se ha dejado ganar clarísimamente, tío. Nada, se ha dejado ganar, tío. Que estaba jugando yo, se ha dejado ganar. Me ha venido bien, porque tenía dos misiones de victoria. El buffer contra el buffer central, ya, acabado. Bien, finiquito. Todas las misiones de hoy del Benegilda, los créditos y la pasta. Y ahora vamos a abrir el portal a ver qué nos da. Dará mierdas. Sí. Pues un kit de desmontaje. Ah, no, pero esta me mañana. Me ha dado 3. Esta mañana me ha dado 7 días. La verdad es que no me puedo quejar. Ha habido un par de veces que me ha dado. 2, 3 veces que me ha dado. ¿7 días premios? Sí. Ah, entonces bien. Bueno. Me da tiempo una de asedio. ¿Alguien quiere pelotón para asedio? Tarde ya, me metí en partida. No te engancho nunca, Yeti. Vaya.
Malo jugador. ¿Alguien quería hacer este asedio? Yo. Nos da tiempo a una. Mandar. ¿Eres? Andrés. Pero por defecto cuando empieza la batalla con el CS sale el turbo activado, ¿no? Sí. Vale, luego le tengo que quitar. Entonces lo estoy haciendo bien. Sí, luego para, vamos, cuando lo quitas se para el tanque, te lo encuentra donde te pares. Segundo, claro, un segundo. Segundo. ¡Qué asco del puto Ben! Voy a ir a la derecha. Bueno, pues voy a cubrirte. Mira cómo lo han dejado la 2684, tío. Es que no se separa en un Super Conqueror ya. Van a la misma velocidad, no me jodas. Sí, pero yo creo que lo han hecho más dura, ¿eh? Le han vuelto a poner más estrechito de abajo, ¿eh? Cuesta más meterle, tío. Ya, tío, es muy, muy lenta ahora, tío. Es que fíjate, voy detrás de Andrés, tío, y con el Super Conqueror mío y no. Por delante al super cómico. Ya voy contigo. Vamos a envolverles. Bueno, estabas contando con menos 40, pues menos 24, bien. Pero en una. Ha ganado una el golfo. Ya no lo cuento. Ah, por eso estaba calladito, ¿no? Cuando gana. Eso lo aprendió de Strong y cuando gana, cuando le doy hecha y sacarle a Targa que está ganando. Bueno, no, 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 no. 24, pues mira, sí que es verdad, sí que no, 24. Me está disparando a mí. Estaba chat, aún está dando vueltas por ahí ya. Total, ya no da fuerte. Ayúdame. No salgas, que te va a pillar el cascarro. No está jugando. No es que tenga falta que colabore, tío, que si no. Pero no están que falte, tío. Aunque sí que la gente va. Pero ya no. Jugando con puchas,
cuanto quieras. No, no, yo no voy a decir. Malinovka, Rey de Arena. Ya Pescador lo hemos jugado bastante, pero banca. Está de Serena, está bien. Exacto, ya. ¿Pasó montañoso está o lo quitaron? Yeah. Vamos, que esta se llena. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Metemos 10 y 5 y 10 y 5 y a ver si nos toca entre nosotros. ¿Se puede? ¿En el mismo clan se podría? Creo que no, creo que los avances no. Quedan tres huecos. ¿Cómo avance? Voy, estoy saliendo, pero si llego. ¿Qué necesitáis? Pesado, ¿no? Gimel. Quedan dos. ¿Cazacarros te va bien o...? Sí, jugamos casi siempre con dos cazacarros, tres cargadores. Y... a PC de estos. El último apaga la ronda. ¿Habéis perdido rápido, Salva? No, hemos ganado. ¿Ah, sí? Sí, tío. Ah, por eso te metas calladito. Casco, tío. A ver, esto es la táctica de Torrega. Cuando pierdes, llorar, llorar y llorar. Pero cuando ganas, callado como una puta. Te he dicho que he perdido dos y ahora estaba mirando, tío. He perdido tres, tío. Te ha dado tiempo para jugar cuatro, tío. Sí, tres y una de ganado. No te va a dar tiempo para jugar cuatro, tío. No, le matan rápido. Perdió tres y ganó una. Claro, lo matan el primero o empieza otra. Le matan el primero, empieza otra. No, no me espero y mirarlo, tampoco. Claro, no te vas a quedar ahí mirando la partida. Claro. Ya se ve si se gana o se pierde, ya se ve. Yo he jugado una sola, una con Andrés y una de Hyperion, que me quedaba por acabar lo de Hyperion. Y ya lo acabo. Pues puesto a MX50B con tres marcas. Las tres marcas, no sé. Estaban por ahí. Estaban pintadas con tipes. Sí. Pero que da igual, tío. Si no se juega en equipo, no da igual 20 marcas, tío. Un tío no va a hacer la partida. Buenas, Uber. Llevaba tres y el otro. Ya, pues le doy casi de mientras ya me puedo levantar. Ah, una bachat que estaba de turismo, no, lo siguiente, uno por aquí, el otro dando vueltas, y aún estaba... ¿Se va a buscar eso de pintar? Ya que sé, la cosa, tío,
Hay gente que se queda todo el rato ahí cogiendo. Esta mañana había uno, tío, subía arriba en el castillo, nada más que cogiendo las bombas, tío, y el otro capturándolo en la base, y el tío allí, venga, y íbamos cayendo todo, y el tío seguía allí arriba, con su cañoncito dentro del círculo, y le darán más puntos por coger mis grandezas o algo. No sé. Pero vamos, sí, da puntos bastante. Sí, pero que el tío ni ha bajado, ¿eh? Que podríamos perder la partida, poco se habrán dado. No, pero lo que hace es sumarle el daño. Si le está pegando a 3 con las bombas, son 350 por 3, ¿sabes? Y resetea bueno, base sí, y eso sí, sí, pero es que ese no cogía. Sí, pero una claro, no, y cogía las bombas, pero es igual. Luego, cuando la coges una vez, tarda ya 1:45 en volver a coger la segunda. O sea, ya, pero mientras tanto desde arriba cogido, está pegando. Si estáis pintando... No, que va, de pegar no pega nada. Y capturando ahí está capturando detrás de la casa. Es imposible pegar desde arriba. Todo el mundo marcándole para que bajase, en mi puto caso, el tío. Calla, que Tarrega se subía ahí con la Japance. Cuando le ponían EBR, se subía arriba con la Japance. No te la he contado. Llegué arriba cuando ya acabó todo, ¿eh? Claro. Se te ha ganado. Son fijos, tengo que matar a 7 todavía. Todavía. ¿No se ha acabado? Madre mía. Madre mía. No se ha acabado. Y se sigue así, no lo acaba. Yo he acabado ya lo de este faltaron... periodo. Está acabado. Ayer me faltaron 3. No jodas. 4 y 3. ¿Sí? ¿Pero por qué tiene que matar a 7? Yo me refiero dentro del avance. Dentro del avance eso no sirve para nada. Ya lo sé. Ya sé que no... Las estadísticas en el avance no valen para nada. Pero el aporte me refiero. Si mato a 7, pues aporto más a los compañeros en el avance. Yo no lo veo así, ¿eh? Coño, si quitas 7 cañones, cojones. Has quitado 7 porque tu compañero se ha estado haciendo daño y tú has pillado a un tiro. ¿Pero de qué se trata cuando se juega en equipo? ¿De quitar cañones? Para evitar que... Sí, pero para quitar cañones hay que bajar la vida. Y hay que meter la vida también, para que los compañeros tampoco caigan. A mí de esas cosas no me va a hablar, pues el primero que si hace falta. Además, ayer me compré el CS. Si ha cogido el mapa de minas, creo que sí. A ver si me estrello yo allí o no me estrello. ¿La has estado jugando un poco? Sí. No, lo va a practicar en el avance, tranquilo. No, porque con la velocidad es jodido, ¿eh? Cuando va cuesta abajo con toda la velocidad te puedes comer un montón de cosas por el camino y volcar. A mí lo que me pasaba al principio que quitaba el turbo, porque como en el EBR tienes que enchufarlo, este ya viene enchufado de principio y lo que hacía era que los enchufaba. Eso he preguntado yo. Y salía corriendo y digo, me cago en Dios, tío, esto no corre el mío, tío. Y es que, claro, yo lo que hacía era desactivar el turbo. Es largo de puñado y corta el turbo. Y creo que con el puñal sería el vuestro de la casa y a lo mejor seis cigalas tronco como cosa vuestra, pues van a comer, ¿verdad? Sí, pero veo que son 10. Sí, son 10. Pero joder, cigalas tronco, esta pesa cada uno 250 gramos a 300. Largo de ¿alguien ya empezó el avance? Sí, hay algunos que los mandamos por delante para que vayan viendo cómo va la cosa.
que no viene a mí, no me dijiste, viene por aquí. Normalmente mandamos a Dimitri. Eso es. ...30 segundos... ...escucharemos a Tarrega en breve. Tarrega está dando al café. Hace algo así más o menos. ¿Estos quiénes son? No vamos a subir arriba, chavales, no vamos a subir arriba. A ver... Vale, 6 arriba, esto van a campear. Los cargadores y 4 más. Venga. Que, son, que vienen a ser 8. Pero ¿sabéis contar o no sabéis contar? Última vez que subimos. Pero no veis que están haciendo un línea de 1-2 men, bajaros para abajo. Pero no lo veis, mirad el mini mapa. Hola, última vez que subimos. Última vez, última vez, ¿eh? Última vez. No entramos más, no entramos más. Se puede ganar, tranquilos. ¿Hay alguien? Esto está perdido. Si quitáis dos cañones, si quitáis dos cañones, yo creo que lo gano. No os preocupéis, ya está perdido, no os preocupéis. Esto lo ganamos el otro día. Que he puesto mercenarios buenos de estos. Están algo más verdes. ¿Hay sitio o está lleno? Está a tope. Está a tope ya. He puesto mercenarios. A ver. Cuando haya sitio, si eso no lo sé. Vale, he puesto uno de DAF y uno de Elite. Tienen tres mercenarios. Vale. Clásica, ganamos arriba. Un pintor directo. Dos tíos bananas y tres a la derecha. Voy arriba, vale, Tarrega, estoy ahí muy a la izquierda. El último día los ganamos, pero ha puesto los otros tíos que... Se venga un tinto para pa bananas también, hostia, lleváis mucho. Sí, quedaros dos, dos. No hemos puesto ningún 60 de pen ni nada, ¿no? No te cubro hoy, ahora, Tres a la derecha, ya vais 4 ahí. Jetty, no te cubro, Ay. Que te estás acostumbrando ojo, ojo, a que... Pasar, chicos, ojo a pasar. Este VK, el VK está para pintando el... El ICT mejor que vaya bananas, ¿no, Tarrega? Somos todos juntos, tío. La verdad, no sé si van a subir o no. 260 TPS, entiendo que no. 1, 2, 3, 4... Déjame. Por la derecha no, Por la derecha no, que aquí tienen el VK, Y el 60 TP. Alguien coge... Vale, fine. Con ese tanque ahí, que el 277 ahí no funciona ese tanque, tío. Pichu, cierra... Mira arriba tú. Deja a Luis Emilio mejor y métete Spine a la izquierda detrás aquí mía. Aquí hay más. Nosotros somos 5 y son 1, 2... 3, 4, 5, 6. Para. No les entréis. 1, 2, 3, 5, son 6 abajo. Como mucho hay 9 aquí arriba. Nosotros tenemos abajo 2, 4. Ah, pero el VZ también ha subido el suyo arriba. Que puede, no se puede hacer ahora, ¿no? Pero si no podíamos bajar 2 no. Y pushear 2, La 2684 lo habíamos podido llenar. Bananas quietos, Vaya a llevar a hostias del medio. Este es de aquí. Nico, white. No, the enemy have G3. Y se gira la torreta, madre mía. Llegando, pero aún así yo creo que lo han movido mucha más gente que nosotros arriba. Sí, ¿no? Que tenemos muchísima gente aquí arriba, tío. 4, 6,
6. Más o menos ahora estamos igualados, ¿eh? Sí, pero los cargadores... Siguen teniendo un tanque más ellos arriba, creo. Nosotros tenemos 6 abajo, pero ellos han perdido un tanque, Tarrega. Y lo que pasa es que lo que podríamos haber hecho ahora es tarde, ¿no? Es intentar habernos ido, quedarse un tío simplemente en la esquina de T0 y... No, si tuviéramos el 260... Por haber aquí, pusheado allí. Pues estábamos aquí. Dejar un tío allí, donde está Luis Emilio. Ya, esto se está esperando. Chicos, esto no lo podríamos hacer, creo que sí. ¿El qué? ¿Arriba? Ganar sí. Esto. ¿Qué tienen ellos? ¿Un 60 TP o van a tener los dos? Y, estarán los dos y uno no se pinta. Estarán los dos, sí. A mí me han dicho. El de Elite y el de Duffy. ¿Y aquí arriba no podemos hacer? No nos tiramos arriba, que siempre nos pasa lo mismo, Rubén. Vamos a arreglar el primer tanque, bueno, todo el rollo. Yo intentaría sacar el AMX, meterlo por aquí atrás e intentar pushear por aquí como hacemos siempre el 260 y yo. Tenemos que estar al loro, chicos, ¿eh? Oh, no, chus, tranquilo, para nada, bueno. Aquí molesto Dimitri. No, ya no salgo mal porque no fallo, no. Arriba tenemos cargadores. Nico, Luke, ¿eh? Pues estos no los tenéis, tiro el 12 de 9, 60, el 2, tío, 7, 60, 7, 60. Bichu, y los ¿por qué nadie, aquí? ¿Por qué nadie se mete los aquí, tío? Porque el 60 TP estaría ya muerto, tío. Está afuera del todo. Ya, es lo que está diciendo, que rotase el M4. Por donde está yendo no el AMX50B. Pero yo creo que este de aquí tiene tiro a este, está sumando aquí. El M4, pues... 60 TP está al fondo. Todos, claro. Puede ir por detrás, tío. Tiene los 60 TP al fondo. Orbe, tira un poquillo atrás, ¿eh? A la que nos vean que flanqueamos en que nos van a tirar esta gente, ¿eh? Ya, pero si estamos bien posicionados, tío, comen. Se van a tirar por la izquierda, ¿eh? Se van a tirar por la izquierda. ¿Lo vemos por dos? Tarrega, se van a tirar por la izquierda. Lo ves, ¿no? Se van a tirar fijo. ¿Podéis entrar por dos? Vienen. Viene. Pues aquí, chicos. 279. Perdón, que molesto yo aquí, perdón. Qué guerra, tío. Ahora por dos no ganáis tampoco. Venga, sí, hay que tengo delante, Dimitri, el chiste que tengo yo delante. ¿Qué te queda delante, tío? 277, tío. Chef time, Dimitri, el chef time. Venga, ahora sales tú. Al Spaniard, sal tú. Yo te doy un tiro. ¿Alguien me puede echar una mano? Pues nada, gracias, Claro, hay que ponernos aquí. Hostias, llevo una hora, colega, con el BZ. Vamos bajando, chicos. Tío, pero ¿por qué te haces por ahí, no? Ah, tu bicho no puede salir, ¿no? Le tres un tiro. Estoy muerto ya, Claro, venid para acá o morimos ya. Vamos a quitar los dos de tres rápido, chicos. Venga, tío. Este está aquí, venga, vamos. Nico. Hacemos capa a la izquierda. Chicos, hacemos capa a la izquierda, ¿vale? Y no, bicho. Que lo matas. Nico, you cap with me, ¿ok? Sobresale. Ya, le tres. Nico, cap. Y no te metas atrás. Alguna más. Bichu, cierra el E3. Cierra el E3 que está entrando para resetear. Cierra tú al E3. Te quitarás 60 TP que estás solo de E3. Chicos, quitaré el 60 TP solo. Nico, no pick, no Nico, pick. Nico, quédate ahí quieto ya, no quiero. Come back, man.
Ya que alguien le ayude, pero. Sí, si entra, está. Está bicho. Joder, Nico, please. Why pig? Hostia, macho, qué pibe, colega. Siempre igual. Y sigue saliendo, a meter el tiro. Sigue saliendo a meter el tiro, colega. Qué pibe, colega. Disparado, disparado este. Ya da tiempo, da tiempo. Joder, macho, dos fallados, por Dios. Tío, chicos, estos últimos tiros. Venga, este de tres hace una hora que está vivo aquí en la base, tío. Me ha disparado, el de base ha disparado. El más este. De aquí, de aquí. ¿Cómo puede? No puede ser, tío. Nico, Nico, cover you, cover you. Pica, piquea. Y sigue saliendo hasta que le resetee otra vez, tío. Vale, si vale, a dar porque se lo va a pagar. Nico, Nico, stop pick you. You have cap, man. You have cap. You have cap, wey. Perdemos el cap. Si perdemos el cap, perdemos la partida, eh. Pero llega, Nico, Nico, wey. Wey. Dios. Es que lo hemos perdido por su puta culpa, tío. No, no, porque la ha reseteado tres veces, Tarrega. La ha reseteado tres veces. Y otra vez que le va a resetear. Es que. No, no, lo hemos perdido por su puta culpa. Si no te ves el vídeo, que lo han reseteado 3-4 veces. No, coño, estoy mirando yo en el tanque mío que estoy muerto. Y ese vale, tres que está en el medio. Yo a mí me rebotó dos tiros, ¿qué quieres que haga? Verde. No, pero son dos tuyos, uno del otro, dos del otro. Tres tiros rebotados con un E3. Pero vamos a ver, Tarrega, si él está metido en la esquina atrás, no le resetea, no me jodas, tío. Y encima te dice batidea. A ver, lo que él hizo es totalmente. Así de sencillo. Está, tío, la han reseteado 3-4 veces. Bicho ha intentado protegerle, ¿para qué? Si está saliendo. No puede salir más el bicho, se ha quedado sin vida por intentar protegerle. Tío, no jodas. Que no, tío, que no. Que no, lo hemos perdido por la culpa de él. Ya está, no hay más. Quiero verlo, ve. No me digas que no hay más porque estaba muerto allí, ya te digo yo. Hay 6 tiros o 7 o 8 tiros fallados. Ok, pero ¿por qué sale? Vale, pero 8 tiros para quitar un E3. ¿Explico? No sé. No, estoy muerto yo con mi tanque. Y delante, mirándolo. Salimos de la base mala. Esto nos van a ganar si vamos a buscar los conceses, eh. David Cabrera, muchacho. No, van a ganar. La partidita va ganadísima. ¿Jugamos por cero o lo jugamos por arriba? Por donde quieras. No sé, tío. Vamos a jugarlo por la de arriba. Ganamos esto de aquí, ¿vale? Me pongo 907 y me quedo en base para defender la casa detrás. Sí. Ellos no se entran con EBRCS. Dejamos un tío pintando en pasivo aquí, un tío en casa, otro tío aquí y tres tíos aquí. De tirar el tío este, one player aquí, ¿vale? Para que se vea el posible cambio. ¿Cuántos CS ponemos entonces? ¿Solo dos o tres? Dos. O ni CS, podemos meter 907. O lo que os dé mejor. El EBR, automático, te llegas hasta aquí y sin más, ¿vale? Vamos a ver lo que nos mete, pero esto nos van a venir por aquí. Y después te quedas aquí, Manticore. Se mete un medio aquí, otro medio en la casita esta, el otro en la izquierda. Yo me llegaré aquí, os quedáis tres tíos aquí, este tío se mantiene y el resto aquí. Similio, quita. Quita el Manticore, mete un medio. Oh, Yeti. Dime. Yeti, quita tu LBR. No, Luis Emilio, quita tu LBR. ¿Qué quieres? El 260 sirve. 260. Sí, sirve. No, pues no metieron CS, ¿eh? Van para allí. Ah, no, 5. Joder. Dime, vamos a dar un.
Damos un vistazo arriba, chicos. A no ser que vengan arriba, para que no lo crea. Para meter el Leo para allí. Yo me quedo aquí, ¿vale, Tarrega? Yo me quedo en la casa hasta que no se rompe. Miramos arriba y después meteros gente aquí en A5, ¿eh? Entre A5 y A6, ¿eh? Van a reír por allí 100%. Importante el tío que va de 1, ¿eh? Chicos, importantísimo el tío que va de 1. Rubén, te tiro mánticos delante y cuando los entren te van a entrar por allí. Te echas tú atrás, en la otra. Voy aquí. Emilio, Luis Emilio está FK. ¿Qué es de uno que Rubén, fuera, Rubén, fuera. Ya te he pintado, tío. ¿De fuera. Uno que es medio o qué? Ah, bueno, para Yeti. Pues me bajo yo abajo, ¿vale? Los otros en casa. Pírate, Rubén, pírate. Ah, te quedas aquí, Luis Emilio, vale. De uno que quieres, medio. ¿En B? En D1. Sí, bueno, quedaste allí. El TBR lo podías haber quitado. Que se meta arriba. Simplemente tenemos que saber si ellos nos repusían uno o dos. Que nos roten todos los CS y todo el rollo. Que no los encontremos cuando estén en B1. Donde está Ralsa debería haber ido otro tío, pero bueno. Tírate tú, Rubén, si estás tocado. Tú dijiste que D1, pero ahora D1 no podemos ir. Pero se va a pintar si ellos pasan por aquí. La historia es, se tiene que pintar. Si los CS nos hacen esto. Subido de los CS, sin mano. Es lo único que se tiene que pintar. Enfrente no hay nadie, Tarrega, porque si no ya estaría yo pintado. No hay nadie. Viene el menos ligero. Y con el EBRS que está dando vueltas por aquí. Sí, aquí. Moviendo EBR. Ha atraqueado, creo, ¿no? No, se ha chocado. Esto tiene pinta de que van a rotar, ¿eh? No creo que vengan por arriba. Yo creo que te van a entrar por 0 y 9. ¿Por 0? Sí. ¿EBR, chicos? Yeah. ¿EBR? Yo no le tengo tiro de baja. Coño. Es que no tengo. No me llega el render, tío. No. Chicos, este sí, ¿eh? CS. Está craqueado. ¿Alguien lo ha craqueado? Yo. Este. Trajo otra vez. Bajan, chicos, da más abajo. Tiene que venir aquí a hacer daño. Venga, un tiro. Al otro detrás. A este. ¡907, venga! Ahí está, venga. CS. Quito yo. 907. CS. Está, CS. Ojito los cheftains de arriba, ¿eh? Aquí ya no están. ¿Hacemos daño a la derecha ahora, chicos, los que estamos aquí? Arriba, los chef de arriba. Time, a los chefs. Sí, saco. Es que estamos abajo. Vale, quedamos yo chulo. Si son de ellos, ¿para qué vas a entrar? Si son de ellos dos, tío. Sí, pero nos vamos a llevar del Leopard y de toda esa gente. Claro, del Leopard y del jefe que está aquí. Chus, cuando quitemos a este, tírate arriba en. Cero. Vete pegado por los setos arriba. No, Ralsa, no te abras, te van a dar todos.
de ahora hasta no. Espera, espera, que Chus se suba. No. Pero de arriba tengo, yo creo que tengo tiro, pero que quiere pintura, ¿no? Quiere pintura, ¿no? Es que tienes, tienes tiro desde arriba. Tienes que meterte completamente en la casa, de lateral, paralelo. Ahí. Y mira para arriba porque está arriba. Leopa, señores. Leopa. Y el CS. CS, coño. ¿Lo quitáis? Venga, se ha pintado y no le ha dado ni Cristo. Ya está. Nada. Leopa. Que 2684, lo que sea. Carro aquí. El Leopa está detrás de él. Recordar que estamos defendiendo, ¿no? Tarrega, si pasas la casa tienes tiro. Tarrega, es que puedo hacer la partida allí. Tarrega, tú eres que tan... Pero estoy con el Alzheimer, tío, y casi. Ahí con Alzheimer, con... Ábrete más, Tarrega. Pásate la casa. Pásate la casa. Métete la vaguada de la izquierda y ahí tienes tiro. Sí. Es que suba yo, No, no, que tienes tiro desde ahí. Echale una mano allí, O sea, cabrón. Si no se va a acabar. Una manita, Andrés. Una manita, Andrés. Un tiro, Andrés. El CS. Me pintan a mí, ¿eh? Madre mía. Ah, porque tiene los CR. No, bueno, no te pegues. Me mata el Leo, no lo puedo sacar. Pero no, no subas. Si lo que tienes que tener es tiro al chip. Si es que me pinta, si es que me pinta, me da. O te pinta una BR que falta. Porque están ahí. Este tío está sumando, tío. Tengo que ir delante, este no lo saco. Está sumando, tío. O sea, que y no... el EBR, hay que ir a por el EBR. Si los dos EBRs están arriba, no tienes nadie nada más que el Leo para delante. Leopard, Leopard, Leopard. Leopard moviendo. Fer, ¿me puedes ayudar a Bichu con el Super Conqueror? Que tiene los dos EBRs ahí rondándole. Está en el seto, ¿eh? Sí, está en el seto, ¿eh? Este de aquí. Que si marco me van a dar. Ah, mierda. Aquí, ya han subido dos aquí, tío. Sí. Quitarlo de C1-C2, chicos. Quitarlo de C1-C2. ¿Podéis o no? Me va a pegar yo, ¿no? Ay, tío, qué mal. Qué mal se juega, tío. Sigue disparando el Leopard desde aquí. Ya, tío, arriba. Mira arriba que te están, van a meter desde arriba. Más complicado. Están guiñando este Leopard. Te mata el otro. No sé. ¿Estoy todo el rato pintado o no lo sé? No, pero que está arriba el EBR, no, el EBR no le he pintado porque el EBR está arriba y se está pegando con el 907 del Super Conker. Aguantar. Apoyado por el chip. Mira dónde está el EBR. Este tiene que ayudar. No, si sube ahí lo matan. Le mata al chip que está a la izquierda, le mata. Pero es que por ahí no se puede hacer. Coger distancia. El Leopard le está dando ya tipo a la izquierda. Está perdido. Es lo que te iba a decir. Tú, si te puedes despintar, pues que es... Debe estar ya en línea roja. Tercena 7. El Leopard. Tiene que ver con los tanques muertos, quizás. Oye, en serio. Ligero. Ha ido un montón de... Había ahí un montón de tanques de arriba y los ligeros han hecho los pesados, tío. Ten cuidado atrás, Chus, que el Leopard debe estar. El Leopard te va por el culo, Chus. Te va el Leopard por el culo. ¿A dónde mierda se está apuntando? Ahí está el Leopard. Por el culo, mira. Madre mía. ¿Cómo se pierde esta partida, tío? Bueno, pues con... Porque se han cambiado mucho los pesados de arriba, ya está. Pero tienen EBR, Leopard, con mucha más visión que nosotros. Tal vez se perdió cuando nos tiramos. Claro, es que no sé. Han dicho de tirarse, no sé para qué.
ahí fue donde teniendo el Leopard y el CS y teniendo todavía gente pero por no allí. Perdimos bastante. No dices, se han salido más gente. Sí, se perdió mucho. Mira cuánto hizo el CS de aquí. Se perdió mucha vida cuando los tiraste. Va a hacer un EBR 5000 de daño. Ese es el problema. Ese tío ha entrado ahí. ¿Qué me estás contando? Ya. Si entras con todos los pesados, limpias a los chips instantáneo. Vamos, si entras con todo encima de los chips, los revientas. Solo había un Leopard y un CS cogiendo tiro del otro lado. Si tienes miedo a dos tanques contra ocho, estabais. Que no, que se pegue el tiro y se tire para atrás. Y se estorbo los compañeros y así, más cosas. Venga, siguiente. La clásica, 2 EBR, 907. Un sniper aquí. Chef Tanch aquí. Chef Tanch alemán es aquí. ¿Quién va a ir con el 907 aquí? ¿Ese es cuánto? 907. Luis Emilio, no, Bacher no. Los otros, vamos todos aquí, dos medios. Los dos EBRs y el 907. Vamos a intentar robarle la cartera. Sniper, como siempre, lo metemos aquí. Venga, vámonos. Otro EBR, posible. Juela, vamos full allí, pues. Vamos full a 1B1C1. Yeti, tú lo mínimo, lo mínimo. J8 te piras. Ya te han puesto el otro EBR. Tiene dos EBRs, manda con ellos un 907 como siempre. Falta el 907. Está vale. Puesto el de Chus. Vale. Rubén, ready. Yo, bicho, la 2684 en este mapa, tío. Yo tampoco lo veo, pero bueno. Yo te digo una cosa, estamos metiendo aquí un Leopard, donde lo metes ahora últimamente, aquí, y ahí he visto yo que ponen un KPZ, un 279, tanques que tienen aguante y tienen cadencia. Incluso he visto ahí un Chief, que el otro día se metió ahí un Chief y nos farmeaba. Y estás metiendo el Leopard y en cuanto suben arriba el Leopard tiene que salir de fuga de ahí porque no puedo aguantar los tiros. No sé si te están ahí con vosotros. No sé si te están ahí. Nosotros no salimos, ellos vienen. Perdona, Rubén, que te. Chicos, los que pasan, los que pasan, los que pasan, focus a los que pasan. Está hablando. Una línea, mantenemos una línea. Moveos que han tirado. Vete para acá, chú, no te quedes tan lejos, chú. Salimos adelante un poquito y ya está, pero mantenemos la línea, todo lo que sale ahí. Quita el cañón, ahí. Ahí está parado. Intentar ganar la base, tío, es la única opción que tenemos. 277, un tiro. Date cabo, échate para atrás. Métete detrás de mi tanque. Mierda. Tienen tres tanques guanches ya. Tienes que ganar la base sí o sí. Aquí tienen un.
Leopard, Leo, chicos, Leo, que estáis Leo, arriba, Leo, si podéis disparar al Leopard, mejor. Leo, chicos, al Leopard, al Leopard, al Leopard. No puedo, la verdad, no puedo. Posible, tío. He intentado salir a hacer el Rey León, pero haces el Rey León y te mata. Para que me estás diciendo que me estoy pegando desde ahí. Anda ya. No los tenían estos tanques. Estos tíos. Me han tirado con todo ahí. Yo los he ganado. Ah, no, no. Hay una placa ya con mi nombre en esa aquí. Tirado con todo, pero con todo. Aquí estuvo Dimitri como 250 veces. Y aquí murió Dimitri 250 veces. La última ya. Pulpa arriba y ya está. CS 907, full para arriba. Coño, TS. Venga, ¿dónde está? Chus, ponte el TS. El CS, joder. Vamos a ver cuánto vuela ese CS. Voy, voy, eso corre de la hostia, la verdad. A ver, ahora. Ayer jugamos ayer, sus CS estaban aquí. Aquí y nosotros estábamos aquí. En principio esta base deberíamos llegar antes nosotros que ellos. Vamos a ver. Salud. Eso es lo del reconocimiento de voz. Pues se activa, ¿no? O sea, que tienen miedo esto, ¿o qué? Miedo será de 917, que tiene miedo. Lupo, ¿te puedes preparar? Que voy a tener que salir yo ahora. Que me tengo que tomar un momento. Sí, ya es la última. Sí, esta es la última. No te preocupes. Bueno, a menos que ganemos. Me hicieron una cirugía el otro día y tengo que tomar medicamentos. Arriba, ¿eh? Chus, cuando bajes, cuidado con la casa que tiras hacia ella, ¿eh? Vale, cuántos, vale.
arrasar arriba ya, chicos, arrasar arriba, arrasar arriba. Antes de que suban ellos, eh. Taquear a los que suben. Sí, está craqueado ese. Tirar ya. A ver, Tariga, se tiran 6 más. Sois 6 tanques contra 4. No me jodas. Si hacéis el tío, focus. Y tío, te va un CS por el culo. Y tío, CS por tu derecha, tío. Vale, vale, da igual. Puede ser que sí. Se tiren los tanques por mucho, macho. Bloqueamos bastante bien. Yo por lo menos bloqueo un montón de veces. Ni de arriba, ni de abajo, ni nada, tío. Nada. Venga, chicos, nos vemos luego. Venga, bye. Bye. No sé cómo han subido medios vivos porque tengo que haber muerto la mitad por lo menos. Madre mía. Bueno. Hasta aquí podemos llegar. Muchas gracias, tíos. Chao. Luego nos vemos. Venga, adiós. Luego. Chao. Bueno, pues este avance, pues para olvidar. Pero para olvidar. Muchísimas gracias a todos. Voy a descansar un poco hoy. Voy a cenar, tomar algo, relajarme. Porque, madre mía, este avance no lo teníamos que haber perdido. Estoy plenamente convencido que no lo teníamos que haber perdido. Pero bueno. También se pierde las cosas que le vamos a hacer. Como siempre, muchísimas gracias a los que estáis viendo, a los 15 que estáis viendo, a Sete Bullets, a Choades, al Vigor, Miguel, Bichu, La Cima, Chus Pérez, Crow, Did, Ecro, Exo, Phil, Jord, Mark, Palmat, Peculi, Raúl Ron, Rubén 8D, Andrés, Sargento Guille, Tescanalias, Nemesis. Voy a dejar un poco porque me encabrono mucho, tío. Y cuando me encabrono prefiero parar porque ya no voy a jugar, ya me están dando vueltas y tal. Y al que no entienda el porqué, que se vea esta última batalla, la primera de Kimberdor, porque es para ver lo que no hay que hacer. Como siempre. Un besito para mi reina, mi sol, mi luna y estrella. Luego seguimos. Os hago raíz. No os hago raíz, tío. No sé quién anda conectado, ni siquiera me molesta mirar. Así que, a ver, ¿quién hay por aquí que esté conectado? Que os pueda dar. Os paso con Johncito. Venga, como siempre. Os paso con John y ya está. Luego seguimos, tíos. Luego a las 10. Que entre Targa seguimos, porque. Venga, niños, un besito. Pasadlo bien, os hago ahí. No, si hemos ganado la primera bien, Miguel, pero es que la segunda, tío, lo de la segunda ha sido. Uf, horroroso.